Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Nato, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de videos del curso gratis de trading de binarias. En este caso vamos a estar viendo, le ponen el nombre de estrategia de brasilera, ¿sí? Ya la estuve viendo en varios videos, en varios canales de YouTube. La vamos a traer resumidamente en un video para que ustedes entiendan bien de qué se trata y que también la puedan poner en práctica, ¿sí? Así que, como la vi en varios canales, en realidad no puedo darle los créditos a algún creador puntualmente, pero sepan que es una estrategia que anda dando vueltas en YouTube, así que la vamos a analizar acá en el canal. Primero que nada, si nosotros seleccionamos, ¿sí?, un par de divisas, vamos a elegir, por ejemplo, AUD/USD. Lo primero que tenemos que hacer es, esto olvídense, lo vamos a ver en futuros videos. Nosotros seguimos con las cuatro medias móviles de uno de los videos anteriores, así que si no lo vieron, vayan a verlo. Y si yo lo saco, ¿sí?, tenemos las medias móviles a corto periodo y tenemos las medias móviles, ¿sí?, que nos dan información a periodo medio, vamos a decirle, para que ya nos estén dando información. Nosotros acá arriba lo que vamos a hacer es colocar entonces M15, porque yo lo que quiero visualizar es en de una manera más global, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo con el precio. En M15, ¿sí?, que sería 15 minutos, yo voy a achicar el gráfico y voy a ver que acá tenemos entonces a simple vista una tendencia bajista exageradamente marcada. Y después tenemos alcista, tenemos bajista, tenemos alcista, bajista. Y tenemos esta intención de que el precio puede querer volver a subir, ¿sí? Fíjense que acá ya esto me está diciendo algo. Si no estoy seguro, me voy a ir entonces a M30 para terminar de desquitarme con esta tendencia bajista que de todas formas, fíjense que sigue marcada. Así que ya a mí esto me está diciendo algo. Hay una fuerza bajista muy marcada. Y después tenemos este zigzag, ¿sí?, donde aparentemente el precio quiere volver a subir. Así que primero podría no considerar este gráfico y buscar otro. O bien centrarme por acá, ¿sí?, y buscar entonces operaciones solamente al alza, ¿sí?, basándonos en este. En este segmento del gráfico, ¿sí?, solamente voy a buscar operaciones al alza, ok. Así que entonces vamos a terminar esto, vamos a volver a M15 y básicamente lo que están haciendo con esta estrategia es agarrar estas líneas horizontales, ¿sí?, que las encontramos acá, línea horizontal, y las vamos a colocar en el inicio, o sea en la parte más alta de la vela y en la parte más baja de la vela, ¿sí? Fíjense que estoy trabajando con esta última vela, esta no porque es la que se está desarrollando en este momento, pero trabajo con la base de la vela anterior y con la parte más alta de la última vela. Así que voy a poner una línea horizontal por acá y voy a poner otra línea horizontal por acá. ¿Sí? Estoy trabajando con esta vela que está por acá. Y así lo vamos a hacer con las últimas tres velas. Ya hicimos con la primera, tendríamos que hacer con esta y con esta. ¿Sí? Acá lo que estamos colocando son soportes y resistencias. ¿Sí? Esto es el ABC a la hora de operar. Así que esto ya lo tendrían que tener más que sabido y practicado. Y si no, comiencen a practicarlo. Yo lo estoy trazando ahí. Fíjense cómo tracé arriba, arriba y arriba. Y tracé abajo, tracé abajo. Y acá también tracé abajo, ¿sí? Trazamos la parte más alta y la parte más baja de las últimas tres velas en M15. Y ahora sí vamos a volver a M1, ¿sí?, a velas de un minuto. Y fíjense cómo empezamos a encerrar el precio. ¿Sí? Nosotros acá ya tenemos una información más que valiosa, ¿sí?, en donde ya empezamos a encerrar el precio. Ya sabemos que para acá arriba
el precio no puede ir y para acá abajo tampoco. ¿Sí? Además de que estamos trabajando en una tendencia alcista, ¿sí? Donde ya visualizamos en M15 que la tendencia va hacia arriba. Le agregamos también que tenemos estos cuatro indicadores, las cuatro medias móviles, a corto y a mediano plazo hacia arriba. Si acá surgiera un cruce, también me confirmaría que podría abrir una operación hacia arriba, una operación al alza. Así que fíjense cómo ya tenemos muchos indicios de que el precio puede subir. Solamente restaría ver en qué momento hacer el disparo. ¿Ok? Así que en este caso, fíjense que vamos a ver, vamos a iniciar esto. Voy a utilizar entonces el color amarillo. Fíjense cómo el precio acá venía bajando, toca esta zona y ahora empieza a subir. Nosotros necesitamos que suba para empezar a abrir operaciones al alza, empezar a disparar cada vez que el precio vaya para arriba. Y lo que necesitamos, según la estrategia esta brasilera, son velas, ¿sí?, con un cuerpo bien marcado que rompan estos precios, ¿sí?, estos precios de M15. Estos precios fueron trazados en M15, ¿sí? Son, digamos, soportes y resistencias importantísimos, ¿sí? Importantísimos, que si el precio lo rompe, ¿sí?, que si el precio lo perfora, nosotros ya nos va a estar asegurando que podemos disparar con una mayor seguridad. Acá fíjense, por ejemplo, que lo perfora, ¿sí?, con una mecha verde. Eso a nosotros no nos sirve. A nosotros nos va a servir que la vela lo perfore, como acá, con un 50% de la vela o más. ¿Sí? Fíjense cómo acá lo perfora esta vela puntualmente. Fíjense cómo lo perfora al precio. ¿Sí? Y ahí fíjense cómo el precio dispara hacia arriba con muchísima fuerza. Estamos hablando de velas de un minuto, así que yo, si disparo en esta zona, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, operación ganadora. En el caso de que haya entrado tarde, supónganse que entramos por acá, acá tendríamos también 1, 2, 3, 4, 5 y operación ganadora. Y de esta manera, fíjense cómo esta estrategia nos da muchísima solidez a la hora de disparar con toda la información que ya tenemos. Fíjense que acá rompió. En el caso de que acá no hayamos entrado, fíjense que acá perfora y perfora con mecha. A mí eso mucho no me sirve. Vuelve a perforar, pero este no es el 50% de la vela, así que tampoco me sirve. Pero tengo que estar atento porque acá tengo dos resistencias de M15. ¿Sí? Así que acá tengo un signo de exclamación importantísimo en esta zona. Ok, así que vamos a ver, vamos a seguir entonces analizando qué es lo que sucede. Fíjense que acá vuelve a testear con una mecha verde. Acá ya rompe con el 50% y acá rompe, fíjense cómo rompe, hasta incluso con la mecha rompe la segunda resistencia y acá ya me da confirmación. 1, 2, 3, 4, 5, fíjense, la mecha de la vela número 5 ya toca la siguiente resistencia. Esto es pero demasiado potente al alza, así que abrir una operación acá obviamente que es más que exitosa. Y de esa manera entonces nosotros podemos encontrar muchos ejemplos, ¿sí?, utilizando esta estrategia brasilera, que básicamente es trazar soportes y resistencias en M15 para luego operar en M1. Vamos a dar un ejemplo rápido para lo que sería entonces a la baja. Fíjense que el precio acá viene haciendo esta especie de zigzag. Acá baja, ¿sí? Fíjense cómo rompió acá con esta vela. Con el 50% rompió este soporte, volvió a bajar, pero fíjense que acá volvió a subir y volvió a romper. Y esta vela es mucho más marcada que esta vela que rompió hacia abajo. Acuérdense que nosotros estamos operando solamente al alza, ¿sí? Así que la tendencia es lo más importante. Eso es importantísimo. Pero vamos a hacer el ejemplo de todas formas para que lo tengan. Vamos a borrar esto por acá. Y en este caso, fíjense cómo, si yo espero un poco más a ver cómo reacciona el precio, fíjense que acá
esta vela rompe con más del 50% del cuerpo de la vela, rompe este soporte y ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, operación a la baja también sería ganadora. De todas formas, esta operación no habría que hacerla por esto que les acabo de decir, que en este caso, si analizamos bien la gráfica, solamente tenemos que entrar y disparar al alza. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista, ¿sí? Eso es lo primero que se tienen que fijar antes de abrir cualquier operación. Espero que este video se haya entendido. Si no, ya saben que seguimos conversando abajo en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy. Nos vemos en un próximo video.